Hola, qué gusto verlos de nuevo. Espero que hayan pasado unas fiestas deliciosas. Hoy me considero una persona muy afortunada, porque en el poco tiempo que llevamos con el programa, podemos darnos el lujo y el privilegio y el placer de tener a un investigador de talla internacional, digamos, al señor Miguel Celades. Don Miguel, es un honor tenerlo acá. Muchas gracias por hacerse un tiempo de su agenda para venir para acá. El placer es mío y el agradecimiento también a vosotros, a ti, a Andrea también, que ha tenido para bien, pues bueno, contar con mi presencia aquí. Así que bueno, trataremos de aportar el máximo posible a vuestros espectadores. Bueno, para los que no lo conozcan, y debería darles vergüenza que no lo conozcan, el señor Celades es un investigador ovni. Es, ¿cómo podríamos definirlo? Es un hombre que cuestiona todo. Un hombre que descubre conspiraciones, o por lo menos se dedica a cuestionar las verdades que llamamos las verdades oficiales. En este programa nos gusta decir que miramos al cielo, pero con los pies pegados en la tierra. Hoy, esta semana, esta última semana, ha salido mucho en los medios como gran noticia de que Estados Unidos por fin está reconociendo la existencia de los ovnis. Este programa nació porque las fuerzas aéreas están reconociendo la existencia de los ovnis hace mucho tiempo. Pero ellos no te van a decir qué es lo que son. Ellos están diciendo, tenemos un fenómeno que está afectando la navegación aérea y puede resultar un problema. Pero esto es un trabajo que se viene haciendo por años. Y de hecho creo que en Latinoamérica empezamos un poco antes que en Estados Unidos. Lo que sí, como dije, las fuerzas aéreas, la ciencia oficial o la investigación, digamos, que se hace llamar a sí mismo seria, nunca va a decir, mira, esto es de origen extraterrestre. No es su trabajo, y eso estamos de acuerdo, lo hemos conversado. Pero hoy con don Miguel me encantaría que empezáramos a especular un poco sobre esto. Porque si estas manifestaciones, si estos entes, si estos objetos pertenecen a civilizaciones que no son ninguna de las conocidas, tenemos que empezar a relacionarnos con ellos. Y por eso nació el concepto y de la exopolítica. Hablemos un poco de la exopolítica, ¿de qué se trata? Bueno, la exopolítica vendría a ser un poco el paso adelante de la ufología o omnitología, como queramos llamarle, ¿no? Es decir, saltando ya el punto de ir viendo cada caso y definir de si esto es un ovni, si esto es un pájaro, si esto es Superman, si esto es... Nos vamos un poco más allá y decimos, está claro lo que es, y a partir de ahí empecemos a pensar en qué podemos de alguna forma pues sacar partido de ello. Es decir, exopolítica, la palabra es la política que podemos llevar exo con fuera, ¿no? Es decir, si estas civilizaciones están visitando la Tierra desde hace muchísimos años, siglos, pues bueno, pues empezar a tomar contacto con ellos en la medida de lo posible, que yo creo que ha habido más contactos de lo que oficialmente nos han contado, evidentemente, pero empezar a ver, bueno, pues yo, por ejemplo, les preguntaría, yo soy persona que me gusta mucho el asunto de las energías libres, ¿no? Pues yo les diría, ¿ustedes con qué vienen? ¿Con nafta, con diésel, con gasolina súper? ¿Cómo vienen, no? Seguramente nos dirán que no vienen con ninguno de esos sistemas propulsores, ¿no? O bueno, y en su mundo pues hay dinero, hay políticos, hay curas a las enfermedades que aquí en principio son incurables. Todo esto sería interesantísimo poder consultarlo con en este caso, pues con seres que pueden ir bastante más avanzados, si no a nivel de conciencia, que puede que no lo estén algunos de ellos, otros sí, pero sí a nivel tecnológico. Es decir, hay una frase que dice que el hombre tardó 8.000 años de ir andando a ir en coche y solo 50 de ir en coche a ir a la luna, presuntamente. Con lo cual, si en esos 50 años hemos avanzado tanto, por decir,
¿qué podemos encontrar de una civilización que posiblemente tiene 1.000, 2.000 o 1.000.000 de años por encima, por delante, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que sería, ese es el interés de la exopolítica, ya digo, partiendo de la premisa de que, bueno, que ya no hay debate, que ya no hay debate y que no estamos solos y nunca lo hemos estado. Esa frase me gusta mucho, que nunca hemos estado solos en realidad. Si hablamos de exopolítica, creo que podríamos empezar a especular desde la época de Eisenhower. Sí. Que se supone que una de las teorías es que ya de la época que hablamos del Área 51, de Roswell, de los primeros platillos voladores, el contacto se hizo formalmente y ya tuvimos el primer trato. Está bien, llévate gente, pero dame tecnología. Exactamente. Eso ya sería una exopolítica bastante retorcida, pero sí. Pero exopolítica al fin. Bueno, la pregunta se responde sola, pero si sabemos que hay gente de otros mundos que tiene la facilidad y tiene los medios para llegar acá, irse, volver, quizás nos ven, como decía el profesor Neil deGrasse, a lo mejor nos ven como animalitos. Sí. O sea, él daba un ejemplo maravilloso, es decir, para nosotros Mozart compuso la marcha turca, por decir. Para ellos, un niño de 4 años, el equivalente a sus niños de 4 años, construye la marcha turca. Es decir, para ellos, nuestros grandes logros tecnológicos es el equivalente a ver el elefante pintando un lienzo. Y no quiero pensar, es muy lógico, tiene mucho sentido, pero no quiero pensar que somos eso, que somos un mono pintando. Es triste, es triste, pero... Ahora, con un mono pintando tú no haces exopolítica y aparentemente los gobiernos sí lo han hecho, pero... Acá tengo una pregunta que dicen, bueno, si es tan evidente la existencia de los extraterrestres, ¿cuál es el objetivo para esconderlo? O sea, como dije, yo creo que la pregunta se ha respondido muchas veces. Porque están en su propio beneficio, no están en beneficio de la mayoría están en beneficio de una élite. Yo soy de la vertiente estudiosa del gran Salvador Freixedo, que supongo que conocéis, para mí el mayor ufólogo vivo en estos momentos, tiene ya 90 y tantos años y bueno, hemos tenido la suerte de tenerlo en nuestros congresos de ciencia espíritu y de exopolítica y tal, y bueno, él, su gran bestseller es La granja humana, ¿no? Es triste, pero veo que hay, digamos, esa interacción entre estas razas y nosotros viene dada por dos puntos, ¿no? Quizá unos de ellos, digamos, cuántas veces te habrán preguntado a ti también, ¿no? Pero sí. ¿Los extraterrestres son buenos o son malos? Digo, hombre, pues vamos a hacer la pregunta a la inversa. Si a ti te aparece un extraterrestre aquí y te pregunta, ¿los seres humanos son buenos o son malos? Seguramente tú dirías, pues mira, pues algunos de ellos son bellísimas personas, gente que te va a ayudar, gente que va a hacer todo lo posible por echarte una mano, y hay otros que líbrate de ellos porque son lo peor. En este caso yo creo que algunos, digamos, han contactado, y esos no son los que han contactado con los organismos oficiales, sino con quizá esa señora que está ahí mitad de la montaña, ese contactado que... Y estos han venido a echar una mano, a un poco a ayudar al despertar de la conciencia. Un poco veo una analogía, por ejemplo, como si tú y yo estuviéramos en una montaña y viéramos pues un montón de animalitos, de hormigas, que sabemos que va a pasar un río, van a morir todas y tal, y que dijéramos, hombre, Alejandro, ¿cómo podíamos ayudar a estas hormigas? ¿No? Y entonces, pues uno de los dos se le ocurriera la feliz idea de decir, hombre, vamos a reencarnarnos en hormiga porque como ser humano no vamos a poder hacer nada. Exacto. Nos metemos en el hormiguero, pasamos las calamidades de ser hormiga, pasamos las calamidades, pero de ahí quizá sí podamos hacer algo. Entonces yo veo esas entidades benévolas que lo que quieren es, en definitiva, pues... Bueno, no sé, a partir de que... Yo creo que sí, evidentemente, a partir de una gran evolución, digamos, de conciencia. Pero veo que otras tantas son razas que lo que están haciendo es parasitarnos, y lo que para ellos somos es, pues bueno, prácticamente pues somos animales de granja de los cuales incluso se alimentan. Dime.
Ah, tenemos las primeras preguntas. Bueno, el señor Pierre Gerloff Donia dice: excelente, Miguel Celade es el mejor. Gracias. Saludos a Sandra Serna, que acaba de llegar. Exopolítica, si me pillo un ET, corro. ¿Qué hago? Si me pillo un extraterrestre, ¿corro o lo mato? Yo corro que las piernas me dan aquí, la verdad. Porque incluso he tenido la suerte también de entrevistar gente como George Cavazzilas, que él había tenido contacto durante mucho tiempo con seres que se le aparecían como seres luminosos, fantásticos y tal. Y luego vio que de alguna forma la habían engañado. Quiere decir, si esta dimensión en tres dimensiones no nos cuentan ni una de buena y que nos cuentan grandes mentiras y nos las comemos todas, sí. Imagínate cómo va a estar esa cuarta, esa quinta, esa sexta dimensión, ¿no? Sí. Con lo cual ahí pueden hacer lo que quieran. Saludos a Camilo Meloni, que se nos acaba de unir, y Andrea Garriga Bell nos pregunta: don Miguel Celades, ¿qué le ocurrió para... ¿cuál fue ese punto de inflexión para comenzar a pensar fuera de la caja? Comencé a pensar fuera de la caja muy jovencito, con 15 años. 15 años tuve la suerte de ver el gran documental Recuerdos del Futuro, Regreso a las Estrellas, de Von Däniken. Y bueno, ahí me di cuenta de que, como mínimo, habían estado y se habían ido. Lo que pasa que, bueno, posiblemente luego han vuelto en grandes masas, como bien decías tú, cuando empezó la exopolítica. Yo creo que coincidió con esa bomba atómica y un poco el concepto fue cuidadito, que los niños han encontrado las cerillas. Entonces, a partir de ahí vamos a ver qué ocurre aquí, ¿no? Entonces, bueno, fue a partir de los 15 años. Claro, en medio pasa una vida, ¿no? Tengo 58, pues fíjate, ¿no? Y uno se casa, uno trabaja, uno todo. Pero sí encontré también muchas inquietudes con la parapsicología. En fin, sabemos fenómenos poltergeist que ocurren. Tuve la suerte de conocer a uno de los grandes parapsicólogos, que fue mi padrino de boda en su momento, y bueno, pues él me abrió mucho la mente, ¿no? Y bueno, y la tercera vez que ya me acerqué a este tema fue hace unos 15 años, que empecé a ver anomalías, digamos, que la ciencia no me explica, porque cuando la ciencia no te explica algo, de alguna forma te está licitando para especular, ¿no? Y fueron el asunto de los chemtrails, etcétera. Uh-huh. Supongo que lo conoceréis, esas estelas presuntamente de aviones que hay en el cielo, y eso, pues empecé a denunciarlo con un seudónimo, porque yo era conocido en ese tiempo. Se me ocurrió poner una tecnología de un coche que funcionaba con aire, claro, es que la cosa va para largo, ¿no? Y nada, y a partir de ahí pues me empecé a dar cuenta de que no solamente nos habían engañado en este punto, sino en todos y absolutamente los demás. Y a partir de ahí ya pues hicimos los congresos y, sabes, no me defino como especialista de nada, pero sí tengo una perspectiva en base a, bueno, esos veintitantos congresos de ciencia y espíritu y cientos de entrevistas, que lo que te dan es, claro, cada congreso viene un señor y te cuenta una, cada una más gorda, ¿no? Y sales que con la mente que te explota, ¿no? Esa perspectiva te da, digamos, un conocimiento más desde arriba, pero sin profundizar, insisto, sin ser especialista de nada, pero te da una perspectiva y entonces empiezas a atar cabos, porque realmente la conspiración, por decirlo así, esas mentiras, las tenemos delante, pero no enfocamos. En el momento que enfocas es cuando te cae todo en cascada, en todos los aspectos, historia censurada, política, exopolítica, salud, atentados de falsas banderas, en fin, tantas cosas, energías libres, tantísimas cosas que todas tienen un nexo común y que todas te llevan a una visión un poco más, bueno, superior en ese sentido. A mí me pasa generalmente también con las conferencias, viendo sus propios videos en YouTube. Claro, uno queda más con más preguntas que con respuestas. Uh-huh. Recién me contaba que habías ido a Rapa Nui y llegaste con más dudas que... Llegué con más dudas, sí. Sí. El asunto es... A mí me pasa mucho, y a mí me gusta mucho el pensamiento científico, pero me pasa mucho con gente que es como fanática de la ciencia, como que... Y no me pasa con los científicos que yo llamo los científicos de verdad. Los científicos de verdad, según yo, siempre están haciéndose preguntas, siempre están explorando, claro, un poco más allá. Esos son los buenos. Son los que te dicen, mira, no sé. Claro, los que no repiten el dogma de lo que han leído y lo pelean a pies juntillas, ¿no? Esos son los buenos. Quiero aprovechar de mandarle un saludo. Yo sé que no me está mirando ahora porque trabaja mucho.
una amiga mía que es doctora, que es médico cirujano, pero ha trabajado ya 20 años y ha creado su propio sistema de sanación energética, que es qué maravilloso, bueno, que se lo cuestionan por todas partes. Le vaticino que tendrá problemas, y más con lo que está pasando en España, pero mis felicitaciones por su valentía. Sí, un saludo a Sofía Vera, que es un trabajo maravilloso que yo lo viví en primera persona. Uh-huh. Y solamente vamos a decir eso. Y una de las cosas que aprendí con ella era precisamente, o sea, poder dar el paso atrás, no desprendiéndote de tus emociones, sino más bien aprendiendo a manejarlas. Y lo otro, no creerte todo lo que te dicen de buenas a primeras. Es decir, hay muchas explicaciones de que los chemtrails es simplemente vapor, que a esas alturas es muy difícil que lleguen a generar alguna influencia en el ambiente. Pero a mí hay algo que me gustaría que habláramos mucho, que me llamó mucho la atención. Tenemos más preguntas, pero antes de las preguntas, Andrea dice, sí, impresionante, fue mi mismo punto de inflexión. Entre paréntesis voy a mencionar algo, el de mi madre también, el documental Recuerdos del Futuro. Y quería preguntarte un poco, porque es como lo último que leí sobre algo que a mí me han dicho durante años que no debo hacer jamás, que es beber agua de mar. O sea, hay agua de mar que yo jamás bebería, que es la que está en Valparaíso, que está fuera de los desagües, pero por el nivel de contaminación me refiero. ¿Pero qué pasa con el agua de mar? Bueno, justamente he encontrado un interés tremendo en este país, ¿no? De hecho, mañana voy a dar una conferencia sobre el agua de mar. En este momento estamos viviendo una de las sequías más, la sequía más grande de los últimos 70 años. Se están muriendo los animales, literalmente. Los campesinos están mandando sus animales a las montañas para que mueran o sobrevivan como puedan. Y bueno, es otra gran mentira, gran mentira que nos han dicho, porque entre otras cosas, si te fijas, Alejandro, somos agua de mar. Cualquier flujo de tu cuerpo es saladito. Es más, tú te vas a morir y ¿qué te ponen? Agua con sal. O sea, imagínate así. Soluciones salinas, es decir. Eres salina, ¿no? Estamos en un planeta que un 70% de agua no me cuadra, de que no me cabe en la lógica más obvia, es decir, ¿cómo puede faltar agua en un planeta que tiene el 70% de agua? El 1% solamente del planeta, del agua del planeta es agua dulce, pero hay mil formas de hacer agua. Es más, con agua de mar pues hay muchísimas plantas que prosperan perfectamente, ¿no? Como preguntaba, tuvimos una buena con televisión, la televisión de mi país. ¿Qué beben los manglares? ¿Qué beben? O sea, están bebiendo agua de mar. Es un tema fuerte, un tema delicado, un tema casi dogmático. O sea, jamás tomes agua de mar porque te va a dañar los riñones. ¿Sabes por qué te dijeron eso? ¿Sí? Porque el agua de mar es gratis y hay mucha. Ese es el gran problema. Si el hombre, si la gente descubre los beneficios que es tomar. Mira, la gente no te va a discutir nunca con que bañarte en el mar, ¿verdad? O sea, pues las cicatrices te las cura perfectamente, todo tipo, para las enfermedades incluso del tipo respiratorio también. Sin embargo, nutrir el medio externo nadie lo cuestiona, pero bebértela, que sería nutrir el medio interno, todo el mundo te la cuestiona y te cuentan cosas, los dogmas, lo que decíamos antes del dogma científico, de que yo he escuchado que te mueres, que te vuelves loco, que te tapa los riñones. Bueno, te tapa los riñones si tú te vivieras bebiendo agua con sal, pero es que resulta que no estás bebiendo agua con sal. El agua de mar no tiene sal, no tiene cloruro sódico al uso. El sabor salado se lo da el sodio. El agua de mar es el único elemento, y te lo digo como experto en haber hecho montones de congresos de todo tipo de alimentación, macrobióticos, ayurvedas. Estás probando en ti mismo. ¿Sí? Hace rato que lo estoy probando, no solo yo, sino miles, millones de personas, ¿no? De hecho, tenemos un grupo en el Facebook con 60.000 personas, los beneficios del agua de mar, y bueno, hay tantísima gente. Y lo que me he encontrado es ese gran interés aquí en Chile, y me ha gustado porque en definitiva veo gente muy experta en este tema,
Pero claro, nadie es profeta en su tierra. A lo mejor yo digo lo mismo con otra voz y ya le cuela, o ya por lo menos dicen, ya son dos que lo dicen, ¿no? No somos dos, somos muchísimos. Curiosamente prospera muchísimo en España, en Nicaragua, porque hay una doctora allí, la doctora Teresa Hillary, que bueno, llegó como misionera y ha conseguido, una de ellas ha conseguido cambiar las leyes en ese país. En Nicaragua, el propio gobierno de Nicaragua te está suministrando agua de mar. Incluso los sitios de interior lo que hace es canalizar el agua y llevarla para el interior. Y hay miles de personas que, bueno, agarran el agua de allí y, pues bueno, la beben, se bañan con ella, cocinan con ella. O sea, fíjate la diferencia que hay, más aquí en Chile, sí, que fluorizan el agua todavía. Más en Chile, en vez de meter agua del grifo, no sé cómo le llamáis, bueno, agua de... desde la década del 70 más o menos que están fluorizando el agua en Chile. Pues imagínate cambiar ese agua con todos los problemas que tiene ese agua y sal, de la que tienen razón los médicos, que la sal de mesa, la sal cloruro sódico hecho a través de un proceso químico es malísima para el cuerpo. Pues imagínate, en vez de eso, poner agua de mar, que tiene los 118 elementos de la tabla periódica. ¿Sí? O sea, el agua de mar, si es que este planeta, además, ha tenido muy bien la conferencia los organizadores, que han llamado planeta agua, porque es que está mal llamado planeta Tierra, es planeta agua, ¿no? A ver, vamos con más preguntas. Álvaro Skipper pregunta, dice, grande amigo. Pierre Gerloff siempre está ahí al pie del cañón. ¿Cómo se relacionan los gobernantes de las grandes naciones con los extraterrestres? Y vamos con la otra pregunta también, que para cerrar el tema, ¿el agua de mar es o no es el famoso Hormuz que decían los sumerios o los Anunnakis? Buena pregunta. Bueno, a ver, cuando Gandhi hizo la revolución, él quería llevar a su pueblo al mar. La gente lo interpretó como que era un logro político y económico. No, lo que quería es que la gente estuviera bien nutrida para mantener esa revolución, porque los de los 200.000 náufragos que naufragan cada año en todo el planeta, solo sobreviven aquellos que finalmente se quitan los dogmas y dicen, pues voy a beber agua de mar a ver qué pasa. Esos son los únicos que se libran, ¿no? No es la primera vez, porque lo vi en la conferencia y lo vi en una entrevista, pero no es la primera vez que escuchaba eso. Bueno, he escuchado las dos versiones, pero no es la primera vez que escucho que los tipos bebiendo, finalmente ya, se rindieron bebiendo agua de mar y lograron sobrevivir hasta llegar a... Relato de un náufrago, sí. Javier García Márquez, el gran bestseller. O sea, ese señor como estuvo 4 meses en alta mar. Hace poco también unos pescadores peruanos estuvieron también un mes y pico en alta mar. Y, o sea, cuantísimos náufragos. Lo que pasa es que los ves en una entrevista y te lo cuentan y a la siguiente ya parece como que alguien le ha dicho, mira, no cuentes esto y di que bebiste tu orina, si quieres, pero no digas el agua mar. El problema es ese, que hay mucha y es gratis. Y si estamos bien nutridos... Mira, Otto Warburg, premio Nobel él decía, donde hay oxígeno y alcalinidad no puede haber enfermedad alguna, incluido cáncer. Si tú te mantienes alcalino, ¿vale?, y tú te mantienes bien nutrido con todos los elementos de la tabla periódica, una ballena es un mamífero como tú o como yo. Y fíjate lo gordita que está, y solamente bebe agua de mar, ni más ni menos. Se está nutriendo con toda la tabla periódica y con la sopa marina, que la sopa marina es el fitoplancton y el zooplancton, animalitos y plantitas que, bueno, pues que te están alimentando 100%, ¿no? No tengo nada más que agregar a eso. O sea, lo sé, yo sé que va a ser un tema complicado. Este programa yo sé que es nuevo, pero es probablemente, en realidad lo espero. Espero que alguien venga y me contradiga y se horrorice y dice, qué barbaridad estáis hablando acerca del agua de mar, qué clase de programa era este, tu programa no se trataba de este tipo de cosas. ¿Hay que hacerle algo al agua de mar para beberla? ¿Hay que limpiarla, hay que filtrarla, hay que asegurarse que esté en lugares que no estén contaminados? Bueno, yo encuentro que eso es obvio, pero... Tú lo has dicho antes, o sea, no cogerla, digamos, de donde ves que está el desagüe justamente, o si ves que la playa está repleta de gente con los aceites que se ponen, pues no la cojas de la... Agua del litoral yo no bebería, porque acá viene todo el desagüe de la capital.
y el agua se ve azul y se ve el café. O sea, tú puedes verlo así. Sí, es normal. Pero salvando esto, ¿sí? Piensa que ese agua que tú tienes en la orilla, salvo que estés en una marisma, en algún sitio que el agua no se mueva. El agua está transparente en la orilla del mar, ¿sí? O sea, en la orilla y en la playa, sí. Ese agua de la orilla, piensa que 10 minutos después va a estar 3 kilómetros más para adentro. Con lo cual, es lo que te digo, agua estancada ni de mar ni dulce. El agua estancada, cuidadito con ella. Pero si ese agua se mueve, puedes agarrarla de donde quieras, sin ningún problema. De todas formas, si tienes réplicas a esto, estamos acostumbrados, o sea que también tendrás apoyo a las réplicas, ningún problema. A ver, vamos a hablar un poco. La otra pregunta que hizo Pierre era acerca de la relación de los gobiernos con los extraterrestres y cómo van sacando provecho, o sea... Uno de los más conocidos es el trato o la teoría del trato de tecnología por gente para experimentar. Sí. Que eso aparentemente no ha disminuido. O sea, ¿hay menos noticias o hay menos denuncias o esto sigue igual que siempre? Porque, como digo, hace poco en la página, de hecho fue el día de hoy, en la página de Facebook de Enclave, nos contactó una chica de México que dice que está teniendo contacto y los contactos no son muy agradables desde los 4 años. Todavía le mando un saludo. Tenemos mucho que conversar con ella. Pero la semana pasada hubo un congreso de ufología en España, no Barcelona. Me acuerdo en qué, en Barcelona. Sí, sí. Y estuvo el astrofísico este Michio. ¿Sí? Michio Kaku, creo que se llama. Kaku, sí. Y me acuerdo que una de las cosas que dijo, le pidió a los contactados, no a los abducidos, porque dice los abducidos no creo que tengan muchas posibilidades de hacer algo, pero le pidió a los contactados, pídale un regalo, pídale un souvenir, pídale un pelo, una uña, lo que sea, algo que podamos. De todas formas. Yo sé que eso no va a pasar. Uh-huh. Ok. Alejandro, ¿cuántas veces te habrán pedido y me han pedido a mí? Pero, a ver, una prueba. ¿Pero una, cuál es? Una prueba. ¿Cuál una. Es la prueba que los va a dejar, que puede dejar contento a una persona que no va a creerte? Bueno, el que no, exacto, el que no crea nada, le vas a poner un platillo volante delante y te va a decir que Photoshop, o sea, eso está claro. Pero una prueba es que no te las acaban las pruebas, no las acabas. O sea, yo la gente le digo, acabo rápido con lo de la prueba, digo, sí. Vete a Egipto, vete a ver Keops. Y trata de hacer Keops ahora haciendo una joint venture con todas las ingenierías del mundo, a ver si eres capaz. Entonces, y ahora cuéntame eso de que esto lo hicieron un montón de esclavos comiendo ajo y con mucha fuerza y que estaban levantando piedras. O sea, eso fue lo que le dijeron los sacerdotes a Ptolomeo que estaba haciendo que estaba creando la historia de Egipto. Le dijeron, no, lo hicimos con esclavos, pusimos unas maderas acá y ya, ok. Pero eso no lo cuestionó Los sacerdotes dijeron lo que les convenía en el momento. Claro. A ver, vamos a continuar con esto, pero primero vamos a ir a los obligatorios comerciales. Por favor. Gracias, Gonzalo. LDP Magazine en vivo, todos los jueves desde las 18:30 horas en Radio Tu Zona X. Hablamos de cómics, de cine, de literatura, de la ciencia ficción y fantasía, tanto de la creada en el extranjero, pero por sobre todo la que está siendo creada en la escena nacional. Conoce nuevos autores, conoce nuevas historias, conoce los nuevos proyectos. Conducido todos los jueves por Roberto Alfaro y por nuestros grandes invitados. No te lo pierdas, todos los jueves desde las 18:30 horas en Radio Tu Zona X, donde nada nos calla. Y recuerden que entrando a www.ldpmagazine.cl pueden ver el último número de la revista LDP, dedicada a uno de los monstruos más populares de Japón, el gran Gamera. Siempre en www.ldpmagazine.cl. Todos los viernes a las 18 horas en Radio Tu Zona X, es tu punto de encuentro con la música, el recuerdo, la conversación, con grandes invitados, con grandes iniciativas y mucha gente por conocer. Todos los viernes, música y más. Conducido por Yamila Huerta. Música y más a las 18 horas en Radio Tu Zona X.
Ahora puedes ganar una copia del libro Los extraterrestres han muerto, del autor e investigador Rodrigo Bravo. Para concursar solo tienes que darle like a nuestra fanpage en Facebook, en Clave Astral. Encuentra esta imagen, compártela con dos amigos y en la caja de comentarios coméntanos. ¿Qué fue lo que te motivó a seguir el fenómeno OVNI? Si fue una película, si fue un documental, si fue algún amigo o algún conocido que te motivó a investigar, o si definitivamente tú también has visto algo, has grabado o has tenido alguna experiencia interesante con el fenómeno. Comparte tu experiencia con nosotros y a final de mes anunciaremos al ganador de la copia del libro Los extraterrestres han muerto, del autor Rodrigo Bravo. Solo recordar que el libro Los extraterrestres han muerto, que está parte de nuestro concurso, es de la editorial digital, y con eso concluimos con la parte de comerciales. Bueno, hay mucho que se ha hablado sobre la influencia de los extraterrestres en la Tierra. Vemos que los gobiernos aparentemente hacen lo que les conviene o hacen lo que pueden. Algunos. A veces me pasa cuando leo sobre las historias, digo, bueno, a lo mejor los gobiernos están transando lo mejor que pueden antes de que esta gente se les pase por encima. Y supongo que es el mal menor tener que transar con ellos, pero en el caso que no fuera así, es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como seres humanos? ¿Qué hacemos como seres humanos de a pie con este fenómeno en el momento que, como dijimos antes, vemos un ovni, vemos una nave, vemos que nos está llamando involuntariamente? No hay mucho que hacer como seres humanos. ¿Qué hacemos? Bueno, es un poco siguiendo con el símil que hemos dicho antes, ¿no? Sí. De la granja humana. De ese símil en el cual vamos a imaginarnos que todos somos gallinas, ¿no? ¿Sí? Y que alguna gallina un poco más despierta dice, ostras, oye, resulta que donde estamos encerradas. Y este señor que nos da de comer cada día, al final nos come. Entonces lo descubre esa gallina y se lo cuenta a las demás gallinas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las otras gallinas incluso a veces se ponen hasta violentas. Es decir, ¿qué me estás contando? No me cuentes eso, porque este señor que tú estás diciendo que al final los come es el que me da de comer cada día. Sí. Así que déjate de tonterías y ya está. Entonces, claro, teniendo ese principio, que es lo que ocurre, lo más normal es pues callarte. Yo he tenido montones de programas de radio donde los propios locutores, programas escépticos, ¿eh? Sí. Programas donde han ido a buscar ahí la vuelta y tal, ¿no? Y cerrar micros y decirme, oye, Miguel, yo he tenido esto, yo he tenido esta experiencia, yo he tenido la otra. Y luego les he hecho la trastada. Cuando han abierto los micros les digo, decida ahora lo que me habéis dicho antes, decidlo. Pero lo normal, lo más sensato y lo más cobarde es callarse. Con lo cual, a la pregunta de qué podemos hacer, wow, bien poquito. Quizá lo único que podemos hacer es informarnos, por lo menos, porque como dijo Stephen Greer, Bob Dean, uh-huh, cuando terminó el congreso de exopolítica que realizamos en Barcelona hace unos años, que a día de hoy sigue siendo la mayor reunión que ha habido en la historia, ¿no? Decía, la verdad te hace libre, pero al principio cabrea. Entonces, mucha gente prefiere quedarse en la felicidad de la ignorancia. Y si alguno es un poquito más valiente, empieza a investigar, como supongo que serán vuestros radioyentes, ¿no? Y bueno, pues el que es un poquito más valiente, a lo mejor, pues va para allá y se dedica a decírselo a las otras gallinas, con el consecuente riesgo de la disonancia cognitiva, de que se van a poner hasta agresivas contigo, ¿no? Es que la gente, la analogía de las gallinas es muy buena, porque la gente es decir, bueno, ¿sabes qué? Es lo que hay en nuestra vida, es lo que nos queda. Mejor me callo y me siento en el nido y hago lo que tengo que hacer. No quiero culpar a la gente, no. Es que nos han hecho así, o sea, que ya de pequeño te van lanzando, digamos, ese mensaje de que, oye, no destaques, estate en medio, no sobresalgas, que te cortan la cabeza. ¿Cómo es esclavo que sobresale pide martillo? Exacto, qué buena esa, no la conocía. Entonces, claro, te van haciendo así, la educación, ya te han purgado todas las posibilidades de que tú puedas ir un poco más allá y abrir un poco la mente. Piensa que uno de los motivos por los cuales no quieren que se sepa el tema extraterrestre,
no es el principal es que entonces lo descubriríamos, entonces, exacto, porque no hay mejor esclavo que el que no sabe que es esclavo, evidentemente, ¿no? Pero una de ellas es impedir a la gente que sueñe, digamos, más allá del nuevo, de este orden que tenemos, ¿no? Que esto es lo en que tenemos cual, y no es hay lo más. Que tenemos, sabemos que el imperio americano ahora mismo, y sabemos esto, y sabemos lo otro, y de ahí no te salgas. Te impiden abrir el espectro intelectual y eso a ellos les gusta. Si tú o yo tuviéramos un esclavo, pues seguramente no le pagaríamos la carrera de ingeniería. Más vale que ese esclavo pues no supiera apenas ni leer ni escribir, porque entonces lo tenemos más dócil, ¿no? Y luego te ponen flúor y cosas de esas para que estés aún más dócil. Me pasa que quiero hablar un tema medianamente actual. De hecho, hace un par de horas había una marcha por el medio ambiente en el centro de Santiago que me lo estaban avisando que tuviéramos cuidado al irnos, pero a esta hora de la noche ya no va a pasar nada. Tenemos el último o el veintitanto congreso sobre el medio ambiente que se junta a los presidentes a hablar de lo mismo que han hablado los últimos veintitantos congresos, o sea, poco y nada. Y de repente llega esta chica de 16 años que personalmente a mí me indigna que la gente la critique y la ataque, porque una niña o una chica de 16, 17 años que se para frente a un micrófono, frente a Trump, frente a Bolsonaro, frente a Macron, frente a todos, y les dice cómo se atreven a hacer el mismo congreso una y otra vez y no hacer nada. Podrán decirme lo que quieran, que está manipulada, que es una estrellita, todo eso no me importa y no nos debería importar. Pero lo que está diciendo es algo que hemos pensado durante años y a mí personalmente me da vergüenza que sea una niña de 17 años y no sea yo el que está parado ahí. ¿Por qué? Porque yo preferí quedarme en el nido del gallinero. ¿Qué papel jugamos los humanos en este orden galáctico, en esta guerra entre especies, en este juego de poder o lo que sea? En el asunto del cambio climático. Porque aparte de comida, ¿qué es lo que somos? O sea. Claro. No, en el asunto del cambio climático hay grandes mentiras también. Esto lo hemos tocado en muchos congresos de los nuestros. ¿Sí? No es como nos cuentan. Aquí lo único que han hecho ha sido pues cobrarnos una serie de impuestos para seguir contaminando. O sea, el Al Gore aquí con su verdad incómoda que vendió pues tremenda cantidad de libros y de productos al Estado español, pagándolo carísimo y en fin. Hay algo que salió, recuerdo, fue un documental, y curiosamente del History, que el History le creo el 40% o el 30% de lo que dice, al History Channel, cuando ocurrió lo del atentado del 11 de septiembre, se cerraron los aeropuertos y los puertos marítimos, no podía salir nadie, no podía salir pesquero, no podía salir crucero, nada. Bueno, solo salió un avión, con la familia Bin Laden todos salieron del país. Solo salió ese. Por supuesto. Ahí queda. Sí. Sí. Averígüenlo porque no es difícil saber eso. Sin embargo, se cerraron los puertos y en ese periodo que estuvieron los barcos sin salir, la fauna marina de la bahía de Nueva York, del río Hudson, del Atlántico, se recuperó e incluso estaba sobresaturado de vida marina, es decir, ¿y qué? ¿Fueron 2 semanas? Claro, pero en 2 semanas se recuperó el ecosistema de un sector completo que es muy, muy explotado. Pero ahora te hago la pregunta, sí, de ti, permíteme. Sí, antes. La pregunta sería, ¿fue por que cesó el tráfico aéreo o fue porque era ya muy descarado que siguieran los chemtrails fumigando y en ese tiempo no fumigaron los chemtrails? Esa es la pregunta. Bastaron 2 semanas de inactividad humana para recuperar una gran parte del ecosistema. Vamos con más preguntas, Gonzalo. Jaide Vallejos, si los extraterrestres han experimentado desde hace años con nosotros, ¿en algún punto se acabará esto? ¿Qué es lo que buscan? ¿Por qué y para qué tanto experimento? Yo creo que la respuesta también te la da cómo trabajan los científicos humanos. Es decir, ¿van a parar algún día a dejar de experimentar con animales?
Bueno, yo creo, ante esa pregunta, a ver, es que se... Para atrás. Sí, para atrás un poquito. Ahí está. Bueno, ahí. Lo que han venido a buscar, mi opinión, ¿sí? A ver, en una primera instancia lo que vinieron a buscar fue oro porque lo necesitaban. Entonces, bueno, a través de manipulaciones genéticas, ellos eran astronautas y decidieron que a ver si manipulaban aquí a alguien para que hiciera el trabajo sucio, ¿no? Sí. Lo que después han buscado es, digamos, esa... No, hay más preguntas. Sí. Ese, digamos, es material genético. Ellos son drones, muchos de ellos drones o clones, digamos, ¿sí? Y no tienen, por lo que sabemos de los grises, pues no tienen aparato genital. Con lo cual, digamos, eso, como bien decías Alejandro, que ellos cambiaban material genético por tecnología, ¿no? Pero lo que sospecho que en el fondo, bueno, aparte de que somos su alimento energético y posiblemente, muy posiblemente físico, lo que creo que más rabia les da de nosotros, lo que más anhelan es nuestro alma, el alma, lo eterno nuestro. Eso es lo que más anhelan. Y fíjate qué curioso, que cada vez más cuando una persona muere, pues rápidamente le hacen la autopsia, lo cortan, le quitan, etcétera. Y bueno, es eso. En definitiva, yo creo que lo que anhelan son esos tres puntos, con el sospechoso de que en el fondo no nos tienen demasiado aprecio. Los malos, otros sí. Bueno, ¿qué dice Pierre? A las gallinas las entretienen con el fútbol, si no les gusta el fútbol les quitan el gallo. Pan y circo, exactamente, sí, Pierre, has dado en el clavo. El pan y circo. Fíjate los grandes monumentos que son esos circos cuando uno va a Roma, ¿no? Y se encuentra ahí el Coliseo y ahora te encuentras pues el Nou Camp en Barcelona, ¿no? O sea, aquello, todos cantando unísono. Primero, aquello, digamos, ¿qué alimento energético negativo es para los que se alimentan de lo negativo? Puede ser 100.000 personas exaltadas, gritando, enfadados, etcétera, ¿no? No, y esperando cada fin de semana para hacer eso. Y esperando cada fin de semana. Bueno, y en el área del entretenimiento, que es un área que me acerca mucho. Bueno, a ver, estamos en la era del ocio, ¿no? ¿Sí? No digo que el entretenimiento sea malo, pero lo que es malo son los programas, porque los programas son para programarnos la mente. Entonces, es que nos están programando absolutamente con todos y cada caso. Hollywood es tremendo. O sea, Hollywood te mete en el disco duro cosas, inclusive. Y te mete valores. Es decir, claro. O sea que... El problema también es claro, dice, la policía del esclavo, que somos nosotros mismos los que nos hacemos callar. Y Hayes también, buena pregunta. Otra pregunta que hizo. Se dice que las personas que tienen grupo sanguíneo RH negativo son elegidos o esclavos por los extraterrestres. Aquí hay uno, yo soy RH negativo. Yo también. Y vienen una misión específicamente a la Tierra debido a que su fórmula de ADN no está y no es compatible con otra fórmula. Para realizar este grupo de sanguíneo tampoco pueden recibir sangre de otro grupo. ¿Qué hay de cierto en eso? No contestaría a pie ciertamente 100%, porque no es un tema que haya estudiado en profundidad, pero sí que hay algo de cierto en eso, sí que hay. Mi opinión es que es opinión, cuidado, sí. Ahí sí que no podría contrastar de ninguna forma. Me huele que sí, la intuición también es buena. Antes de que nos fluoricen la pineal, tenemos que mantener teniendo esa intuición y aplicarla. Por lo mismo, a mi parecer está muy ligado a lo paranormal y lo ufológico. Sí, exactamente. Paranormal, claro, es más allá de lo normal, es decir, sí. Normal es lo que hace el 80% de la población, creo. Y la magia es aquella ciencia que aún no hemos descubierto. Exacto. Con lo cual somos seres multidimensionales y parece que todo aquel que empieza a pensar en más de tres dimensiones, o largo, alto y ancho, pues ya, o la dimensión física, la dimensión mental, o la dimensión espiritual, digamos, o ya parece que no haya más, ¿no? Steve Hawkins habla de dimensiones. Nosotros pensamos en tres dimensiones solo, sí. Largo, alto y ancho.
en tres dimensiones infinitas estamos coincidiendo aquí en las tres, que es importante. Podríamos, puede haber una cuarta, podríamos estar aquí hace 100 años, ¿vale? Pues Steve Hawking ya habla de 11 dimensiones, pero es que te vas a las culturas ancestrales, que es donde ahí está el árbol de digamos, el conocimiento, ¿sí? Las que no han reescrito, ¿vale? Y te dicen que las dimensiones son como las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, infinitas per se también, o con sea, lo cual... Imagínate. Yo me acuerdo que Carl Sagan, cuando hizo Cosmos, y dio un ejemplo maravilloso sobre cómo explicar la vida, no, cómo explicar las dimensiones. Uh-huh. Ah, sí. El papel, el doctor, y la, el doctor, bueno, el papel y la mancha. Sí. Como que la. Ponía un ejemplo, hacía una mancha en un papel, un círculo. Sí. Imaginen que este papel, esta mancha sale del papel, uh-huh, y explora la tercera dimensión, que es arriba. Sí. Después vuelve al papel y cómo se lo explica al resto de la gente. Oye, estuve claro, arriba. Claro, ¿arriba claro, de dónde? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Arriba y abajo. Palabras prohibidas. Y es lo que nos pasa. Claro. O sea, si alguien está en una cuarta dimensión, ¿cómo te lo explica? ¿Dónde está? Sí. ¿Cuál es? Una quinta dimensión y así. Claro, yo estoy seguro que Steve Hawking me intenta explicar la quinta, la sexta, la séptima y la octava y me quedo con la cara tonto porque, vamos, seguro que no la entiendo. O sea, pero a mí me pasa con ese ejemplo que dan siempre. Si el árbol cae y nadie lo ve, que el árbol cayó, yo digo, sí, claro que cayó. Si el hombre no es medida de nada. ¿Sí? Exacto. A ver. Bueno, nos contaste también que tu punto de inflexión fue Recuerdos del Futuro. A mí sí, me encanta mencionar que mi punto de inflexión fue Juanjo Benítez. JJ Benítez. Sí. Bueno, también me he olvidado de él. Perdón, Juan José, perdón. SOS La Humanidad. Ese libro lo leí después de ver el documental de Eric Bondarenko. Sí. Y ese SOS a la Humanidad, bueno, me dejó ya me explotó la mente directamente, ¿no? Pero claro, bueno, ya digo, a esa edad, con 16 años, está por otros menesteres, ¿no? Sí. Pero ahí ya dije, esto, aquí mucho no nos lo han contado. Y ahí empiezas a hacerte preguntas. Es que realmente lo que es triste es que los seres humanos estemos... no tengamos esas preguntas que al final uno tiene que hacerse. Las grandes preguntas, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y dónde tengo que ir? ¿Para dónde voy? ¿No? Sí. Y los americanos que hacen estadísticas, los norteamericanos, digo, que hacen estadísticas de todo, hicieron una vez una estadística y dijeron, vamos a ver, la gente, le preguntaron a la gente que qué esperaba, que qué, cuál era su objetivo de vida, ¿no? Porque saben, bueno, esa frase que dice que el que no sabe dónde va ya ha llegado, ¿no? Sí. Bueno, pues curiosamente la gente decía, oye, que yo no tengo tiempo en pensar en esas tonterías. Es decir, estás como un tonto pasando las hojas del calendario día tras día y no has tenido tiempo para reflexionar para dónde vas. Porque, con lo cual, imagínate qué triste, ¿no? O porque sea, esas preguntas te las haces en el momento que no estás haciendo nada. Nada, entre comillas, importante. Yo recuerdo que a los 4 o 5 años yo pregunté en mi casa quiénes fueron los primeros padres. Tengo una sobrina que está en este momento en Alemania, que a sus 5 años preguntó, bueno, ¿y Dios tiene papá? Toma. Anda, respóndele. Respóndele si puedes. Y yo siempre menciono mucho a Benítez, aunque la gente a veces se ríe de mí por eso. Pues pero no deberían, porque es otro de los grandes ufólogos. Tengo el gusto de decir que nosotros comenzamos el programa en septiembre. Uh-huh. Comenzamos el día del cumpleaños de Juan José Benítez. Eso, muy bien. No sé si fue casualidad o no. Él diría que no. No tengo la suerte de conocerlo en persona. Sí. Sé que está en Cádiz, estamos retirados, pero de verdad que ha sido uno de los grandes. Sí. Y sigue siendo. No hablemos en pasado porque lo sigue siendo. No, bueno, un saludo para él, si lo ves, le envío saludos. Y él siempre mencionaba que más o menos a los 5 años uno empieza a hacerse ese tipo de preguntas. Uh-huh. Porque en ese momento se te enciende la chispa. Claro. Pero el ruido del colegio, la ahí, vida, ahí, te, el la, colegio te la mantiene, te la mantiene tapada. Triste. Bueno, nos enseñan a ser peoncitos, a ser peones y a estar programados y a estar subyugados, sumisos, digamos, a lo que te espera en la vida, porque la política la mueven las grandes corporaciones.
Entonces, están los políticos, están por el bien, no del pueblo, sino de las grandes corporaciones, y les interesa a las grandes corporaciones, evidentemente, pues tener peoncitos que no se cuestionen muchas cosas, que anden del trabajo a casa ocupados con la bota ahí en el cuello, digamos, pasando. Hace poco, bueno, viniendo para acá con el taxista, decíamos, en Chile los precios, en Europa los precios, al final la bota en el cuello, el yugo económico lo tienes de una forma, claro, o de otra. Que aquí, ¿sabes?, en Chile todo es caro menos los arriendos. Exacto. Pero que igualmente allí, sí, pues los arriendos son caros, con lo cual ya te digo, que sigues estando con ese estrés de hay que llegar al final de mes, y entonces pues este tipo de preguntas pues parecen tonterías cuando son realmente lo trascendental. Si no, a ver, ¿para qué narices hemos venido aquí? ¿Para pasar hojas del calendario? ¿Para estar aquí un día más otro, más otro, más otro? Pues bueno, yo desde luego no. Bien, se nos pasó la hora volando, Gonzalo. Tenemos más preguntas. Me refiero, mejor dicho, a lo parapsicológico. Y Luis Ángel Rodríguez dice, saludos. A ver, yo generalmente le suelo decir a la gente, sobre todo ahora que estamos viendo el asunto de los avistamientos ovni, hay tres consejos que aprendí, bueno, quería mencionar también, y espero hacer un programa especial sobre ella, porque iba a ser una de nuestras invitadas, que es una cazadora de ovnis, que es Claudia Cabezas, que murió muy joven de aneurisma esta semana. Vale. Fue una pérdida súper fuerte para todos, y bueno, para la ufología en Chile también fue una pérdida fuerte. Ella era muy trabajadora, era muy entregada a su trabajo. Estaba muy consciente de la enfermedad que tenía, pero no se la mencionaba a nadie. Yo la invité varias veces y siempre me dio varias excusas para no venir, pero era porque estaba enferma, después me enteré. Qué pena que no hubiera sabido algunos temas más de salud, que evidentemente no es el momento para hablarlos, sí, pero que como igual que nos han engañado en unas cosas, nos han engañado en otras. Sí. Y muchas enfermedades de esas, con conocimiento, hay maneras otro de prevenirla. Gallo cantaría, sí. ¿Estamos? Bueno, un consejo que siempre le doy a la gente cuando tenga avistamientos, que aparte de pescar su cámara o su celular, recuerde decir su nombre. Recuerde decir la fecha y la hora en donde está. Si sabe cualquier otro tipo de dato, la dirección del viento, hacia dónde se dirige el objeto, que eche la cámara hacia atrás para poder compararlo con un árbol o con el terreno. Tenga cuidado, no les tenga miedo. Porque tener miedo no es bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros. No, Alejandro, muchísimas gracias. Ha sido, como dije, fue un honor tenerte para acá. Mí también. Muchas gracias por hacerte un espacio. Un saludo para las personas que lo acompañaron, ella, su esposa. Y bueno, sin más preámbulos, gracias, Gonzalo. Esto fue En Clave Astral. Hasta la próxima.